posición del Deportivo, como decías, que acá entra en la posición de Marchena, juntamente con ahí Tami, Manuel Pablo y Silvio en los laterales, también la incorporación de Silvio en la izquierda, una posición que ha traído muchos quebraderos de cabeza a todos los técnicos del Deportivo, y con Silvio se ha arreglado la línea tres medios. Vamos a conocer también la alineación del Athletic, que recupera jugadores importantes en el esquema del equipo de Marcelo Bielsa. Va a jugar con Gorka Iraizot en la portería, Iraola lateral derecho, Ekiza Igurpegui como centrales, Aurteneche lateral izquierdo, Ander Herrera, Iturraspe y Óscar de Marcos en el centro del campo, Markel Susaeta, Fernando Llorente e Iker Muniain. La sorpresa recuperada también por Iturraspe. Juega Muniain. Está la maniobra hacia adentro, el pase en profundidad, Ander Herrera que quiso dejar esa pelota en los pies de Susaeta, muy buena oportunidad. Susaeta, sin embargo, opta por apoyarse en Iraola. De nuevo Markel Susaeta, de nuevo la carrera también de Marcos. De Marcos deja para Susaeta, buena combinación, apurando la línea de fondo. El centro de Marcos, Llorente con la habilidad que tiene para controlar y girarse en apenas unos centímetros. En la zona del palco de autoridades, cuando el centro de Susaeta lo termina rematando Llorente, también por encima del travesaño. Ahí está ese balón, otra vez por arriba, que llega a tocar Fernando Llorente. A Urteneche con Muniain, el pase es extraordinario también. Susaeta, que al final se ha trastabillado, llegaba tarde. Su último apoyo en esta banda derecha, es Kaká el que termina sacando el balón fuera del área. Vuelve a insistir una vez más el equipo de Bielsa, cayendo por ahí de Marcos, aunque el que la recoge es Iraola. Ahora sí de Marcos, balón templado, no llega Llorente, Muniain puede marcar. Qué salida tan valiente de Aranzubía, que le ha cerrado completamente los espacios. Iraola sigue llegando arriba, la pide de Marcos, posición correcta, peligro de nuevo, se repite esta jugada. Llorente con ese remate a la media vuelta, a punto también de sorprender a Aranzubía. El entrenador es percibir cosas diferentes. Gurpegui es central prácticamente y exclusivamente para Bielsa. Vamos a ver recuperación de Bruno Gama. Gol. El golazo que acaba de hacer Bruno Gama. Pues lo consigue el Deportivo en el minuto 38 de juego de esta primera parte. Apenas había tenido ni un solo error el Athletic en la salida de la pelota hasta este instante, pero ahí estuvo el Deportivo muy presto, muy atento para recuperar. Estaba bien perfilado un Bruno Gama que, decíamos, hace escasamente un par de minutos había cambiado de banda y se ha encontrado perfectamente perfilado para lanzar con su pierna derecha. El dibujo, la trayectoria del balón ha sido imposible para Gorka, y el Deportivo pone los goles, el Athletic, el fútbol pichi, pero sí, el gol de momento es un reflejo de esta acción, el gol, esa pérdida de pelota de Ander Herrera, no, de Susaeta, es un reflejo de lo que es el Deportivo, un equipo en racha claramente positiva, que a pesar de ser inferior, a pesar de dejarse dominar, a pesar de no tener ocasiones de gol, consiguen la primera acción, pues un golazo, ¿no? Porque el remate, como tú decías, pues habían... Formó el año pasado una pareja muy habitual con Juan Domínguez, la que permitió al Deportivo ascender a la primera división. Aparece Iraola, el centro, Llorente la pone dentro. Pues ahí perdieron la marca de Fernando Llorente, que además tuvo tiempo para mirar atrás, para percibir cuál era su posición, la de los rivales y la del guardameta. El centro desde la derecha, Llorente que no perdona, colocando esa pelota con suavidad y dejando sin opciones a Dani Aranzubía. El Athletic, que logra el premio del gol antes de llegar al descanso, empata 1. Lo vemos de nuevo repetido. Ahí se saca de encima a Itami Fernando Llorente con el cuerpo y después resuelve con clase. Lo decíamos, si el centro encuentra el objetivo, que no era otro, y también decíamos, Fernando Llorente, las opciones de gol se incrementan muchísimo. Lo que sorprende es que, fíjate, el centro casi es vertical. Por lo tanto, el grado de dificultad es mucho mayor. El centro era perfecto también de Iraola. Y el gol de la igualada para los de Marcelo Bielsa. A decir también, Enrique, que hace justicia, mucha más justicia, este marcador de empate a uno, por lo visto en esos 45 minutos, que no la victoria momentánea que estaba en favor del Deportivo. Llegamos al descanso. Juega ya el Athletic. Iturraspe con De Marcos. De nuevo Iturraspe, el balón que volaba en dirección hacia el área. Fernando Llorente terminó cayendo, estaba reclamando falta.
Son innumerables las oportunidades que está teniendo el Athletic para meter el centro desde la derecha. Ahí vemos la acción que le agarra en un momento dado. Ahí también le agarra y probablemente si el árbitro lo hubiese visto hubiese señalado penalti porque era dentro del área. De Marcos. Oscar de Marcos con Susaeta, Herrera. De nuevo de Marcos. Otra vez el balón en profundidad. Susaeta que gana la línea de fondo por enésima ocasión. El balón hacia el área. Oportunidad para Urteneche. Se tiró Manuel Pablo. Prácticamente puso todo el cuerpo delante de la bota de Urteneche, impidiendo ese lanzamiento. Sigue ahí el Athletic insistiendo. Balón, apertura hacia Muniain. El remate de Muniain que le ha querido dar esa rosca, pero no le obedeció la pelota. Golpea Susaeta, saque de esquina, Llorente, el balón lo atrapa Aranzubia. Pues llegó a cabecear, no cabe duda de que el Athletic lo está intentando una y otra vez. Ahí llega de Marcos, recuperando otra vez muy arriba. El conjunto vizcaíno tiene la oportunidad ahí para rematar. Ander Herrera levanta esa pelota Muniain, pero de Marcos estaba en posición de fuera de juego. Al palo Fernando Llorente, que vuelve a recoger esa pelota. Recorta Llorente, la saca Aranzubia, increíble. Susaeta la echa arriba. Pues triple oportunidad para el Athletic en esta jugada. Parece mentira que el balón no haya terminado por entrar. Un balón que venía de Aitami, que permitió a Fernando Llorente poder sumar. Es positivo, ¿eh? Vamos a ver ahí el avance de Susaeta con velocidad. Consigue Susaeta dejar esa pelota. Llorente la toca hacia atrás. El lanzamiento de Ander Herrera, que se marcha arriba. Clarísima la oportunidad ahora para el suspendido en el aire con muchísimo peligro. Cuando Juan Domínguez intenta montar ahora la contra. Bruno Gama intenta proteger ese balón ante un Iturraspe que está con amarilla y que se va a marchar. Pues con 10 se va a quedar el Athletic. Se va a quedar con 10 el Athletic y esto va a cambiar seguramente la fisonomía de estos últimos 10 minutos del partido. No lo duda. Pues esos 3 minutos, pues no va a haber tiempo para más. Pensábamos que quizá Pérez Montero podría prolongar en algún minuto más el desarrollo de esta prolongación. No ha sido así. Empate a 1, Pichi. Tablas al final. Sí, y al final creo que son unas tablas que van a dejar satisfechos ambos equipos. El Deportivo sigue sumando, son 5 partidos sin perder, 4 victorias y un empate. Está fuera de las posiciones de descenso y al Athletic Bilbao todo lo que sea sumar en estos momentos pues ya le va bien, ¿no? Por lo tanto, repito, creo que el Athletic Bilbao ha sido superior ofensivamente, ha dispuesto de más ocasiones, ha llevado la iniciativa, pero el gol es lo que vale. Y el Depor ha sido capaz de avanzarse en el marcador con un gran gol de Bruno Gama. Y Llorente ha puesto el resto. Bien, lo...